A poco más de un año de su conformación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género ha logrado un total de 195 años de sentencia condenatoria contra 5 hombres y una mujer, que ya fueron procesados en la entidad por feminicidios. En esa estadística se incluye a Ricardo Flores Sánchez, quien hace un par de semanas fue sentenciado por un juez oral de Benito Juárez a 50 años de prisión, precisamente por resultar culpable de feminicidio contra una mujer de identidad reservada. Esta es la sentencia más alta que se aplica en Quintana Roo por el mencionado delito, por el cual, junto con Ricardo Flores, su cómplice María Calderón Quesada fue condenada a 37 años en prisión. La carpeta de juicio por este caso fue la 21/2018. Vale la pena mencionar que en el estado se han cometido en el último año un promedio de 35 crímenes contra mujeres, pero de ellos solamente 8 cumplen con los lineamientos para ser tipificados como feminicidios.